Hola, ¿qué más, youtuber? Bueno, aquí tenemos el Samsung Galaxy Tab B5330. En este corto video les enseñaré cómo editar de pronto las fotos o utilizar o qué aplicación es la más recomendada para este teléfono o la que más tiene más opciones tiene, teniendo en cuenta también que es una aplicación que no pesa mucho. Por un lado, los invito nuevamente a suscribirse a mi canal. Lo pueden hacer dándole clic acá abajito donde dice suscribirse, suscríbete, y de esa manera estar al tanto de todos mis videos. Déjame preguntas, comentarios o sugerencias. Las opciones de edición que trae este teléfono son muy pocas. Básicamente la principal es cuando ingresamos por la foto y vamos a tomar la foto. Básicamente no tenemos sino como opción de edición agregarle de pronto filtros, o de pronto seleccionar la escena para que la foto quede un poquito mejor. En caso de que vayamos a agregarle filtros, están nomás esos tres: sepia, blanco y negro y negativo. Además de eso, después de que tomemos la foto, de pronto podemos hacer recortes de la foto. Son opciones de edición muy sencillas, de pronto que no nos van a llenar. Aquí ingresamos a la foto, ingresamos aquí por configuración, y como verán, no hay una opción aquí que diga edición, únicamente recortar, girar izquierda, derecha. Básicamente, en el caso que realmente quisiéramos realizar una edición de la foto, lo recomendable para este teléfono es bajar una aplicación. Hay muchas aplicaciones, pero aquí hay una que se llama, que está en el Play Store, que se llama Photo Editor. Este es el icono que ven aquí en el centro. Photo Editor es una aplicación que únicamente pesa 2 megas, así que no van a tener problemas por espacio de almacenamiento. Es muy liviana, muy rápida, tiene muchas opciones. También trae opción de cámara. Quisiera yo tomar la cámara y tomar una foto, pues automáticamente me abre la cámara, no me agrega más opciones de filtrado por acá, pero me permite tomar las fotos. Y luego, ya ingresando por la opción de galería, pues ya podría entrar yo a modificar la foto que yo quiera. Básicamente tiene muchísimas opciones, nos permite pronto hacer marcos, agregar efectos, brillos, cambiar los colores. Vamos a ver algo como raro de pronto que hay aquí. Dibujo, me permite aquí realizar un dibujo a mano alzada. Voy a seleccionar el pen. Bueno, me permite realizar un dibujo sobre él. También me permite de pronto agregarle texto, agregarle otra imagen sobre esta, agregar texto, agregar otra imagen. Vamos a seleccionar la imagen. Seleccionemos esta otra. Aplicar. Como verán, puedo yo agregarle muchas más cosas a la imagen si quisiera. También puedo modificar colores, tonalidades, balances. Puedo utilizar curvas, estas curvas que son muy conocidas de pronto para los que manejan Photoshop, en el cual me permiten modificar ciertos colores. Por ejemplo, modificar nomás los rojos o los verdes o los azules. Aquí, si yo quisiera modificar los azules o modificar los rojos, lo puedo hacer. Básicamente es una aplicación muy completa. También tiene opciones, por ejemplo, de agregarle marcos. Vamos a agregarle un marquito a esto. Por ejemplo, este marco pareciera una foto, ya un retrato de la casa. Básicamente es una aplicación que les recomiendo que pueden ustedes explorar desde la comunidad de su teléfono, pero queda 100% recomendada a que la descarguen en caso que quieran hacer edición de fotos en su celular. Eso fue todo por este video. Muchas gracias por ver mi video y no olviden suscribirse a mi canal.